Comenzamos con la clase. Vamos a ver entonces hidruros no metálicos. ¿Sí? Los hidruros no metálicos son aquellos que van a formarse con algunos no metales y el hidrógeno. Algunos no metales y el hidrógeno. Ya hemos visto que los hidruros metálicos también eran algunos, nada más que lo hemos visto en forma general, pero acá ya lo vamos a ver en forma particular porque vamos a dividir el grupo de no metales en dos grupos diferentes, porque de acuerdo a el no metal que reaccione con el hidrógeno, el hidruro formado va a tener características particulares, ¿no? Los primeros que vamos a ver son los hidruros no metálicos comunes, que entre los principales no metales que lo forman, vamos a tener al nitrógeno, al fósforo, al arsénico, al antimonio, al bismuto, ¿sí? El boro también puede formar un hidruro, pero vamos a ver esto. De todas maneras, en el archivo ahí van a ver los que aparecen para que los estudien como hidruros no metálicos comunes. De toda esta lista que hemos puesto acá, el nitrógeno es biatómico, es decir, le vamos a poner el subíndice 2. Los demás no, ¿sí? Fíjense que acá aparecen algunos elementos que a veces actúan como metales y a veces como no metales. En este caso van a formar con hidrógeno hidruros no metálicos y lo vamos a hacer reaccionar obviamente a todos con el hidrógeno. La condición que deben reunir estos elementos para combinarse con el hidrógeno es que van a actuar siempre con la menor valencia que poseen. Todos actúan con la menor valencia que poseen. Esto es, tanto el nitrógeno como el fósforo, el arsénico, el antimonio, el bismuto, la menor valencia es 3. Todos estos no metales, entonces, van a actuar con la valencia 3. De tal manera que cuando escribamos nosotros la fórmula del hidruro, va a estar formada esa fórmula por no metal y el hidrógeno. Recuerden, el hidrógeno con valencia 1 y el no metal con valencia 3. Es decir, todas las fórmulas van a tener la misma estructura. La IUPAC nos pide que nosotros escribamos a estas fórmulas comenzando por el no metal. Estamos hablando de hidruros no metálicos comunes, empezamos por el no metal. Entonces vamos a escribir nitrógeno, hidrógeno. Como la valencia del hidrógeno es 1 y la valencia del nitrógeno es 3, nos queda de esta manera la fórmula, porque al ser binaria intercambiamos las valencias, como todos los compuestos que hemos estado viendo hasta este momento. Lo mismo con estos que siguen. ¿Sí? Obviamente que hay que igualar las ecuaciones porque todavía no están igualadas. Y vamos a hacer lo que hacemos siempre. Empezamos por el hidrógeno. Y al subíndice del hidrógeno del producto lo pongo como coeficiente del hidrógeno reactivo. El subíndice del hidrógeno reactivo lo pongo como coeficiente del producto.
Entonces tengo 3 por 2, 6 hidrógenos, 2 por 3, 6 hidrógenos. Y como tengo 2 por 1, 2 nitrógenos, y acá hay un 2, ya está igualado al nitrógeno, no hace falta colocar ningún coeficiente. En cambio, para esta ecuación, a este 3 lo vamos a poner acá adelante, a este 2 lo vamos a poner acá, pero el fósforo, al ser monoatómico, necesita un coeficiente 2. Porque es monoatómico a diferencia del nitrógeno. Los demás, como son todos iguales al fósforo, van a tener siempre la misma escritura con los mismos coeficientes. ¿Sí? Ahí tienen todas las ecuaciones de formación de los hidruros no metálicos comunes, los que vamos a ver nosotros. Pero hay otro listado de elementos no metálicos que son muy importantes en la química, muy comunes de utilizar, que son los formados por los siguientes elementos. A ver, los vamos a separar acá la pizarra y vamos a poner. Los elementos son flúor, cloro, cromo, yodo y azufre. Fíjense que de este listado de 5 elementos, son solamente 5 los que vamos a ver acá, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo son biatómicos, mientras que el azufre es monoatómico. ¿Sí? Así que a los 4 primeros, a estos, si se fijan en la tabla periódica, los van a encontrar en la anteúltima columna de la tabla, el anteúltimo grupo, se llaman halógenos, ¿no? Excepto el azufre que está en la columna anterior, en el grupo 6A. Bueno, la condición es que estos 4 elementos, los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo, van a actuar con valencia 1. Y el azufre, con la valencia que habíamos dejado de lado cuando vimos los óxidos. ¿Se acuerdan que el azufre tenía valencias 2, 4 y 6? Y dijimos, la valencia 2 no forma óxidos. Solamente lo hace con valencias 4 y 6. Y reservamos a la valencia 2 para este caso. ¿Sí? Para el hidruro metálico. Todos ellos van a reaccionar con el hidrógeno. Y los compuestos que vamos a obtener de esta reacción son los hidruros no metálicos conocidos como hidrácidos. Hidrácidos. Se denominan hidrácidos porque al disolver estos compuestos que vamos a poner acá, al disolverlos en agua, manifiestan un carácter fuertemente ácido, pero estos ácidos no tienen oxígeno, es decir, solamente tienen hidrógeno, por eso los llamamos hidrácidos, ¿sí? Son ácidos no oxigenados, a diferencia de los que vamos a ver después, llamados oxácidos, que son ácidos con oxígeno, ¿sí? Entonces, a estos... ¿Puede ser que el boro, cuando le echa agua, prende así como fuego? ¿Al boro? Uh-huh. Sí, a ver, muchos de estos elementos, Lucas, se los utilizan en fuegos artificiales, por los colores que producen cuando se los... ¿Sí? Cuando se oxidan, liberan esos colores tan bonitos que vemos en los fuegos artificiales. Así que más extraño de que hayas visto por ahí la utilización de elementos, ¿no es cierto?, en fuegos artificiales. Bueno, la diferencia fundamental que van a tener las fórmulas de los hidrácidos respecto de los
hidruros comunes, metálicos comunes, es que en la escritura vamos a colocar en primer lugar el hidrógeno. Cada vez que nosotros tengamos un compuesto con característica ácida, ¿sí?, tengamos que escribir un ácido, siempre vamos a escribir en primer lugar el hidrógeno. Esa regla es de IUPAC, ¿sí?, para diferenciar a los compuestos. Entonces, acá vamos a tener para el primero hidrógeno flúor, para el segundo hidrógeno cloro, para el tercero hidrógeno bromo, para el que sigue el hidrógeno yodo, el último hidrógeno azufre, en este orden, ¿no? Fíjense, al revés, los comunes. Antes habíamos escrito primero el metal, luego el hidrógeno, en cambio, en los hidrácidos se escribe primero el hidrógeno, luego el metal. En los cuatro primeros, en los halógenos, como el halógeno y el hidrógeno tienen valencia 1, pues la fórmula queda así como está escrita al intercambiar los unos. Mientras que en el último, el azufre tiene valencia 2, por lo tanto le vamos a tener que poner 2 al hidrógeno. Y como tengo 2 átomos del no metal y del hidrógeno en los reactivos y uno solo en el producto, al colocar un 2 como coeficiente del producto, estamos igualando la ecuación. Excepto la última, porque ya está igualada, así como la hemos escrito. No hace falta ningún coeficiente. ¿Se ha entendido la diferencia entre hidruros no metálicos comunes respecto de los hidrácidos? Les pido por favor que los estudien, como son poquitos, no son más que estos, así que los pueden estudiar casi de memoria cuáles son los elementos que forman los hidruros comunes y los hidrácidos. Fíjense que para escribir la fórmula general de los hidruros no metálicos comunes, tendríamos que escribir el no metal, el hidrógeno y un 3, porque el no metal siempre actúa con valencia 3, el hidrógeno con valencia 1. Esta sería nuestra fórmula general para los hidruros no metálicos comunes. Mientras que para los hidrácidos, lo tengo que escribir al revés, tengo que poner el hidrógeno y el no metal. Y por culpa del azufre, que tiene una valencia distinta, le vamos a poner al hidrógeno como subíndice la valencia de ese no metal. Que puede ser 1 para los 4 halógenos, o 2 en el caso del azufre. ¿Profe? Sí. Ahí donde escribió al último del lado a la izquierda, que sería el antimonio y bismuto, ¿no son metales? Sí, sí, por eso, pero al reaccionar con el hidrógeno forman hidruros no metálicos. Por eso decía, son anfóteros, algunos de los elementos que estamos viendo. Ah, ¿sí? Ahora entiendo, está bien. Profe, en la fórmula iría el coeficiente 2. Los hidruros no metálicos? No, jamás el coeficiente forma parte de la fórmula. La fórmula es siempre esta. El coeficiente es el adecuado para esa ecuación y punto. Si a lo mejor puede haber otra ecuación en donde usamos el ácido fluorhídrico, ya vamos a ver el nombre, y le tenemos que poner otro coeficiente porque en esa otra ecuación requiere otro coeficiente diferente, ¿sí? El coeficiente no forma parte de la fórmula y se lo escribe solamente para igualar esa ecuación en particular.
¿Sí? Sí, gracias, profe. Muy bien, miren, con esto que tengo escrito en la pizarra, ya hemos visto la ecuación de obtención de los hidruros comunes de los hidrácidos y sus fórmulas generales. ¿Sí? La escritura correcta de las fórmulas, que en el caso de los comunes va no metal hidrógeno, en cambio en los hidrácidos, por ser ácidos, comienzan con hidrógeno, luego el no metal. ¿Sí? Esas son las consideraciones que tenemos que tener para los hidruros. Y ahora nos está faltando el nombre. ¿Sí? Y la buena noticia es que estos compuestos les vamos a ver solamente dos nombres, que son los que más se utilizan. Uno es el de la nomenclatura tradicional, ¿sí? Y el otro es una nomenclatura que, en el caso de los comunes, es un nombre comercial, se lo conoce de esa manera, con ese nombre, y en el caso de los hidrácidos, es el nombre que le damos cuando están en solución acuosa, es decir, cuando manifiestan su poder ácido, que ya les explico de qué se trata. A ver, veamos los nombres de la nomenclatura tradicional. Yo voy a borrar esto para poder poner el nombre. Dejamos las fórmulas, ¿no es cierto? Y acá le vamos a poner el nombre. Se nombran a todos los hidruros no metálicos comunes o hidrácidos con la terminación uro en el nombre del no metal. Uro. Entonces, este será nitruro y luego de hidrógeno. El segundo será fosfuro de hidrógeno, arseniuro de hidrógeno, antimoniuro de hidrógeno, bismuturo de hidrógeno. Y para el boro, que no lo hemos puesto, es boruro. ¿Sí? Todo es con uro. En el caso de los hidrácidos, lo mismo. Será fluoruro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, y el último se llama sulfuro de hidrógeno, ¿no? Sulfuro. Esta es la nomenclatura tradicional para todos los hidruros no metálicos comunes e hidrácidos. Pero hay otra, sí, Julieta. ¿Puedes repetir la del bismuto? Bismuturo, perdón. Gracias. Es terminar en uro, bismuto, ¿sí? Bien. Les decía, el nombre comercial con el que se los conoce a los comunes es: al primero se lo llama amoníaco. ¿Sí? Ya hemos hablado del amoníaco en alguna oportunidad. Una sustancia que tiene un olor muy fuerte, muy, muy penetrante. ¿Sí? ¿Profe, se lo usaban para soldar o no? ¿Al amoníaco? Sí. No, el amoníaco se lo usa como, más que todo como abono para los vegetales, por el nitrógeno.
El amoníaco. El carburo. Ah, era parecido. Sí, el carburo de sodio. Ya lo vamos a ver cuando veamos química orgánica y vamos a ver cómo... Es tío, no, no, el profe, no se imagina. Sí, bueno, pero también los sulfuros son muy, muy fuertes, ¿sí? Los sulfuros, especialmente los sulfuros metálicos, sulfuro de plomo, es olor a huevo podrido. ¿Sí? Si en esas casas antiguas que tenían las cañerías de plomo viejísimas que se usaban hace 60 años atrás, uno saca esas cañerías de plomo y las abre, en el interior, como hay anaerobiosis, es decir, no hay oxígeno prácticamente, se producen sulfuros del plomo y el olor que tiene es del huevo podrido. Un hedor insoportable, ¿cierto? Porque es muy fuerte. Se usa para los bromistas que tiran las bombitas de olor. ¿Conocen las bombitas de olor? Bueno, sí. son hechas con sulfuro. El amoníaco, les comentaba, el amoníaco es, se produce por la oxidación de una sustancia que producimos los animales, que se llama urea, ¿sí? La urea es un producto de degradación de todos los aminoácidos, de las proteínas que tenemos en nuestro organismo, y las eliminamos por orina, la urea, ¿sí? Y al entrar en contacto con el aire, esa urea se descompone, se oxida, dando como producto dos moléculas de amoníaco y una de dióxido de carbono. Y ese amoníaco es el olor tan fuerte de la orina en los baños públicos que no se han limpiado, ¿no es cierto? Porque se va oxidando la urea y va soltando amoníaco, y ese es el típico olor del baño público en sucio, ¿no es cierto? Ese es el amoníaco. Bueno, para el fosfuro de hidrógeno recibe el nombre de fosfina. Fosfina. Con el arsénico tenemos la arsenina. Arsenina. Para el antimonio tenemos la estibina. Se llama así porque el antimonio, el símbolo SB es de stibinium, que es el antimonio, ¿no? Y para el bismuto, la bismutina. Y esos son los nombres comerciales de estos hidruros. Mientras que para los hidrácidos tenemos otra nomenclatura diferente. Esta sustancia que ven acá, el cloruro de hidrógeno, cuando se lo disuelve en agua al 30%, es decir, 30 partes de el cloruro de hidrógeno y 70 de agua para hacer una solución acuosa, se lo conoce como ácido muriático. ¿Lo han sentido nombrar al ácido muriático? Sí, profe. Es un limpio. Bueno, se lo usa, al ácido muriático se lo usa para limpiar porcelana. La grasa, baño, profe, saca mucho. Para sacar grasa, para sacar sarro, ¿no es cierto? El desincrustante ese que nos venden no es otra cosa que el ácido muriático. También lo usamos para acidificar el agua de las piletas de natación, cuando se ha contaminado con alguna alga o alguna bacteria, el pH suele subir. Entonces, para que se la pueda limpiar al agua, precipitando todo lo que tenga en suspensión, se le agrega ácido muriático para que actúen los precipitantes, ¿no? Se le baja el pH a valores de 5 o 6. Los valores menores a 7 de pH se dicen ácidos, los superiores a 7 se dicen alcalinos. Ya lo vamos a ver con mayor desarrollo cuando veamos química general, ¿no? Ahora, para que estas sustancias se transformen en ácidos,
por eso le llamo ácido muriático, ¿sí? Para que sean ácidos, tienen que estar disueltos en el agua. Si nosotros tenemos un ácido puro, no va a tener la acción de ácido, porque cuando se disuelve el ácido en el agua, este hidrógeno se libera como un catión, ya lo vamos a ver más adelante, que es el que tiene el poder ácido de la sustancia. Si no está en agua, ese hidrógeno no se va a poder liberar, entonces no tiene la función de ácido. ¿Sí? Si yo tuviera un balde con cloruro de hidrógeno puro, puro, y yo metiera la mano ahí adentro, ¿me quemaría como me quema el ácido muriático? No, porque no está actuando con el agua. Bueno, Luisito, te pido por favor no vayas a hacer la prueba. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? No, porque ni idea, nosotros somos 70% agua. Ah, cierto. Entonces, la humedad que tenemos en la mano va a producir la transformación de esa sustancia en un ácido y te va a quemar. Y va a ser una quemadura muy grande. ¿Sí? Hay que inmediatamente lavarse, cuando nos cae ácido, hay que lavarse con una solución de bicarbonato para que se elimine la acción del ácido. ¿Sí? El bicarbonato de sodio actúa, se llama buffer en la sustancia y evita la quemadura, pero tiene que ser inmediato, ¿cierto? Lavarse rápidamente con bicarbonato para que no nos queme la piel, porque nosotros somos agua y al tener agua en la mano producimos la ionización de esa sustancia, se transforma en un ácido y quema, ¿eh? Así que a no hacer la prueba de andar tocando ningún ácido. Entonces, ¿cómo los vamos a nombrar a estas sustancias cuando están en solución acuosa? El fluoruro de hidrógeno se va a transformar en ácido fluorhídrico. Y va a ser la terminación hídrico la que va a describir estas sustancias. Ojo que hídrico también termina en ico, ¿sí? Pero hay que leerlo a toda la terminación hídrico. No se confundan con los icos que hemos estado viendo de antes, ¿no? Esto es hídrico. De allí hidrácido, ¿no? El cloruro de hidrógeno va a ser el ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico. Siempre con H el hídrico. Clorhídrico. ¿Sí? Que comercialmente lo conocemos como ácido muriático. El bromuro de hidrógeno en solución va a ser ahora ácido bromhídrico. Bromhídrico. Para el yoduro de hidrógeno será ácido yodhídrico. Y para el azufre, ácido sulfídrico. Uno de los ácidos también muy conocidos es el fluoruro de hidrógeno, ¿sí? El ácido fluorhídrico. El ácido fluorhídrico no se lo puede guardar en un recipiente de vidrio porque lo disuelve al vidrio, ¿sí? ¿Y en qué se lo guarda, profe? En plástico. Los otros, por ejemplo, el ácido clorhídrico, si lo ponemos en un envase metálico, lo va a disolver, lo rompe.
Al clorhídrico sí lo podemos guardar en vidrio o en plástico, mientras que al yodhídrico, perdón, al fluorhídrico solamente en plástico, porque al vidrio lo disuelve. Es el que usan en Breaking Bad para disolver el cadáver. Sí. Que se le cae la bañera de la, del piso. Sí, sí, sí. Bueno, ¿saben en dónde lo usan al ácido fluorhídrico? Se lo produce como si fuera una pasta, se lo fabrica como una pasta y se lo usa para grabar los cristales de los vehículos. Visto que en los vidrios de un vehículo hay que grabarle el número de la patente, ¿cierto? De la matrícula. Entonces lo que se hace es, con una plantilla de plástico, se arma el número de la patente. Eso se lo pega sobre el vidrio y luego se pasa la pasta esa de ácido fluorhídrico por encima del plástico, donde está el agujerito del plástico, va a estar en contacto con el vidrio y lo va a empezar a disolver. ¿Sí? Se lo deja actuar un poco, un rato, y luego se saca el plástico, se lo lava bien con agua y en donde estuvo en contacto el fluorhídrico con el vidrio quedó grabada la letra y los números de la matrícula del auto. Así es. Hay otro método que es con una pistola arenadora, que larga arena para picar el vidrio, para poderlo grabar, pero con el ácido fluorhídrico es mucho más eficaz. Muy bien. ¿Está claro cómo es esto de los hidruros no metálicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta para hacer? Nada, profe. Muy bien. Miren, hasta el momento hemos visto óxidos básicos que estaban formados por un metal y el oxígeno. Como el oxígeno tiene valencia 2 y el metal su valencia, al intercambiarlo nos quedaba la fórmula general y el 2 y el valor de la valencia del metal se podían simplificar cuando era posible, ¿sí? Y escribíamos la fórmula ya con los números simplificados. Para los óxidos ácidos, hemos visto que estaba formada por un no metal y el oxígeno. El oxígeno con valencia 2 y el no metal con su valencia y cumple la misma regla que en el caso anterior, en donde se va a simplificar el 2 con la valencia cuando sea posible. Luego en la clase pasada vimos los hidruros metálicos. Y dijimos que en los hidruros metálicos escribíamos el metal y el hidrógeno. Pero como el hidrógeno tiene valencia 1, solamente vamos a escribir la valencia del metal cuando no sea 1. ¿Sí? Y esa va a ser nuestra fórmula general. Y hoy vimos los hidruros no metálicos, que ahora tenemos dos fórmulas generales. Una para cuando el no metal forma los hidruros comunes y la otra para cuando el no metal forma un hidrácido.
todos estos compuestos, los cuatro que hemos visto hasta el momento, los dos óxidos, los dos hidruros, los llamamos compuestos binarios. Están formados por dos elementos y a las fórmulas las obtenemos intercambiando las valencias y simplificando cuando sea posible. Con el listado de elementos que yo he puesto acá, vamos a escribir las fórmulas solamente, de los óxidos y los hidruros que pueden formar. No la ecuación, no necesito que me escriban toda la ecuación, solamente la fórmula, ¿sí? Para que vamos viendo cómo utilizamos la fórmula general. Entonces, a ver, hagamos el primero. El cobre, ¿metal o no metal? Metal. Metal. Entonces vamos a formar el óxido básico y el hidruro metálico, ¿sí? Sí. Pero el cobre, ¿qué valencias tiene? Dos y ahí puede ser. ¿Cuánto? Uno y dos no tiene. Uno y dos. Uno y dos. El cobre uno y dos. Entonces vamos a formar dos óxidos, dos hidruros. ¿Sí? A ver, si queremos formar el óxido básico, vamos a escribir cobre, oxígeno. Si tenemos valencia 1, entonces vamos a escribir, o no lo escribimos en realidad, al 1 para el oxígeno que tiene valencia 2 se le escribe al cobre. Ahí está la aplicación de nuestra fórmula de los óxidos básicos, en este caso la valencia 1. Y si fuera la valencia 2, sería cobre, oxígeno y el 2 de la valencia del oxígeno con el 2 de la valencia del cobre se simplifican y me queda tal cual está, con un átomo de cada uno de los elementos. Luego con el hidrógeno, con valencia 1, será cobre, hidrógeno, y como ambos tienen valencia 1, queda como está. Mientras que con la valencia 2 será cobre, hidrógeno 2, porque la valencia del hidrógeno es 1. ¿Sí? Yo quiero que noten una cosa acá en la escritura que estoy realizando. Yo he puesto acá algunos elementos, solamente con el símbolo que identifica al elemento, no a la sustancia. Porque si yo quisiera escribir la sustancia, tendría que ponerle un 2 debajo del nitrógeno, un 2 debajo del yodo. Y yo no estoy hablando de la sustancia, estoy hablando del elemento. ¿Sí? ¿Cuándo voy a escribir el 2? Cuando escriba una ecuación en donde interviene la sustancia que yo llamo nitrógeno, yodo o oxígeno, etc. ¿Sí? Acá estoy solamente identificando el elemento. Muy bien. Vamos a ver los óxidos del nitrógeno. ¿Qué valencias tiene el nitrógeno? 3 y 5. 2. 3 y 5. 3 y 5.
Muy bien. ¿Me dicta alguien con valencia 3? ¿Cómo va a ser? Nitrógeno. Subíndice 2. Oxígeno. Subíndice 3. Perfecto. Muy bien. ¿Se animan a seguir? Tienen 5 minutos para trabajar y ahí empezamos a completar. ¿Sí? Profe, abajo del nitrógeno, ¿qué elemento hay? Aluminio. 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 Azufre, hierro y yodo. Muy poquitos alumnos, de acuerdo a los inscriptos que tenemos. Yo no sé qué pasa, que no vienen a clase. ¿Será que ya saben química? Profe, el azufre, con el oxígeno activan con valencia 4 y 6 nomás. Sí, señor. Profe, las valencias del nitrógeno no son 3 y 5. Sí, nitrógeno es 3 y 5. ¿Qué? Nada, nada, tuve expresión de ahí, se mal yo. Que pensé que lo había copiado. A ver, con valencia 5, ¿cómo sería el óxido del nitrógeno? N. Nitrógeno 2 y oxígeno 5. Muy bien. ¿Y el hidruro que forma el nitrógeno? Nitrógeno, hidrógeno, subíndice 3. Muy bien, es el único, ¿verdad? Porque actúa con valencia 3, nada más. Vamos con el aluminio, fórmula del óxido. Aluminio, subíndice 2, oxígeno 3.
Muy bien, porque el aluminio solamente tiene valencia 3. ¿Y el hidruro? Aluminio, hidrógeno, valencia 3. Perfecto. Vamos con el azufre. Azufre, CO2 y oxígeno. No, oxígeno. Sería oxígeno y dos. ¿Así? Sí. Porque la valencia del azufre en este caso es... Cuatro. Muy bien. 4 y 2, que al simplificarse me queda el 2 en el oxígeno, no en el azufre. ¿Y con la mayor valencia? Sí, oxígeno subíndice 3. Perfecto. Azufre, oxígeno subíndice 3, porque al tener valencia 6, se simplifica con el 2. ¿Y en el, el hidruro? Hidrógeno 2. Hidrógeno. Muy bien, hidrógeno 2, azufre. ¿Sí? A tener cuidado con ese porque es un hidrazo. Para el hierro, vamos con el hierro. Hierro. Oxígeno. Nada más. ¿Con qué valencia actual hierro ahí? Con dos, perfecto. Entonces simplificaron. ¿Y con la mayor valencia? Con 3. Hierro 2, oxígeno 3. Perfecto, hierro 2, oxígeno 3. Para los hidruros. El hierro, hidruro. Hierro, hidrógeno. 2. Y. Dos y tres, ¿verdad? Para el yodo. Con valencia 1 actúa, o sea, sería el yodo 2 y oxígeno. Muy bien. ¿Qué con más? Con valencia 3 sería yodo 2, oxígeno 3. ¿Qué más? Con valencia 5 sería yodo 2. Oxígeno 5. Y con valencia 7 sería yodo 2, oxígeno 7. Perfecto. ¿Y para los hidruros? El hidrógeno. ¿El hidrógeno? Y el primero hay un 2 adelante del hidrógeno. No, ningún 2. En ningún lado. Porque ese 2 es un coeficiente y los coeficientes no forman parte de la fórmula. Vamos, Luis. ¿Alguna pregunta para hacer sobre el ejercicio que hemos hecho? No, profe. Yo sí tengo una. A ver. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? A ponerle el nombre a cada uno de ellos. Estamos ya, den un tiempito y abrazo. Vamos, sí, sí. Vayan a poner nombre ahora entonces a cada uno. Ya 5 minutos más y empezamos a revisar.
¿Ya tenemos algo? El primero, nomás. Bueno, sigan, sigan adelante. Con todos los nombres que tienen, ¿no? Vamos con el primero. ¿Cómo se llama el óxido que forma el cobre con valencia 1? Óxido cúprico. ¿Cómo? Perdón. Óxido cúprico. Con valencia 1, Julieta. Cuprando. Con la menor valencia termina en oso. Perfecto, ahora sí. Y con valencia 2. Óxido cúprico. El óxido cúprico. Entonces, cuproso para la menor, cúprico para la mayor en la tradicional. La numeral de Stock, ¿cómo será? Óxido de cobre 2. A ver, ¿cómo es? Óxido de cobre 1. El primero es óxido de cobre 1. Y el otro, óxido de cobre, 2. Y en la de atomicidad, el primero es... monóxido de cobre. Muy bien. ¿Y este? Monóxido de cobre. Perfecto. Monóxido de cobre y monóxido de cobre. Vamos con los hidruros ahora, del cobre. Hidróxido cuproso. Hidróxido, no. Hidruro. Hidruro. Hidróxido es otra cosa, no lo hemos visto todavía. Hidruro cuproso. Hidruro cúprico. Hidruro cúprico. Numeral de Stock. Hidruro de cobre. Hidruro de cobre 1. Hidruro de cobre 1. Hidruro de cobre 2. Perfecto. Atomicidad. Monohidruro de cobre. Monohidruro de cobre. Y dihidruro de cobre. Dihidruro de cobre. Muy bien. Vamos con el nitrógeno. Hacemos el segundo y ya les dejo para que sigan. ¿Cómo se llama el primero? Óxido de nitroso.
Anhídrido. Anhídrido. Porque en la tradicional se lo nombra como anhídrido. Anhídrido. ¿Cuánto? Nitroso. Nitroso. ¿Y este? Anhídrido nítrico. Perfecto. Anhídrido nitroso, anhídrido nítrico. ¿Numeral de stock? Ahí sí, óxido de nitrógeno. Óxido de nitrógeno. Óxido de nitrógeno 3. Y óxido de nitrógeno 5. De nitrógeno 5. Vamos con la atomicidad. Trióxido de nitrógeno. Trióxido de nitrógeno. ¿Y este? Pentóxido de nitrógeno. Correctísimo. Vamos con los dos nombres de este hidruro. Amoníaco. Amoníaco. ¿Y el tradicional? Nitruro de hidrógeno. Nitruro de hidrógeno. Nitruro de hidrógeno. Perfecto. Les doy tiempo para que sigan con el resto y ya seguimos. Si quieren consultar entre ustedes, lo pueden hacer. No hay problema. Pueden usar el chat, por ejemplo, si no quieren hablar directamente. ¿Cómo vamos? Si alguien ha terminado, puede ir avanzando con los nombres. Me van diciendo los nombres y los vamos corroborando.
Ya hicieron el del aluminio, es muy sencillo. ¿Quién puede decir el nombre, los nombres de el óxido que forma el aluminio? Óxido de aluminio. Óxido de aluminio. Óxido de aluminio 3. Óxido de aluminio. Óxido de aluminio 3, perfecto. Y trióxido de dialuminio. Trióxido de dialuminio, correctísimo. ¿Y el hidruro? Hidruro de aluminio. Hidruro de aluminio sería la tradicional. Luego. Hidruro de aluminio 3. Hidruro de aluminio 3. Y trihidruro de aluminio. ¿Cómo? Trihidruro de aluminio. Perfecto, trihidruro de aluminio. Vamos con el azufre. Los óxidos tradicional, ¿cómo sería? Anhidrido sulfuroso. Perfecto. Anhidrido sulfuroso. ¿Y con la mayor valencia? Anhidrido sulfúrico. Anhidrido sulfúrico, muy bien. Numeral de Stock. Óxido de azufre 4 y óxido de azufre 6. Óxido de azufre 4, óxido de azufre 6, correcto. ¿Y la atomicidad? Dióxido de azufre. Sí, dióxido de azufre. Dióxido de azufre. Y trióxido de azufre, correcto. Vamos con el hidruro. Ácido sulfídrico. Ácido sulfídrico y ¿en qué terminaban estos? En uro. Bien, entonces será sulfuro. Sulfuro de hidrógeno. De hidrógeno. Bien. Vamos, que queda menos. Dos minutitos y seguimos. Vamos con el hierro. Óxido ferroso. Bien. Y el otro es óxido férrico. Perfecto. Numeral de Stock. Óxido de hierro 2 y óxido de hierro 3. Bien. ¿Y atomicidad? Dióxido. Ajá. Monóxido de hierro. Monóxido de hierro.
y trióxido de hierro. Perfecto, monóxido de hierro y dióxido de hierro. Bien, vamos con los hidruros. Hidruro ferroso es uno. Bien. El otro es hidruro férrico. Bien. Número de stock. Hidruro de hierro 2 e hidruro de hierro 3. Bien. Atomicidad. Dihidruro de hierro y trihidruro de hierro. Perfecto. Nos queda el yodo nada más. Vamos a ver cómo se llama el hidruro del yodo. Y dejamos los óxidos para el final. Hidruro hipoyodoso sería para el calcio en covalencia 1. No, momentito. Hidruro, no los óxidos. Hidruro, pedí. El último. Sulfuro de hidruro. Ah. ¿Cómo? Sulfuro de hidruro. No. Ácido sulfídico. Ácido iódrico. Porque sulfuro corresponde al azufre. Yo no veo azufre acá. Ácido iódrico. Sí, ácido iódrico. Ácido iódrico. No. No me gusta. Porque iódico le corresponde a este señor. Al de la valencia 5. Y este no es de valencia 5. Es ácido yodídrico. Yodídrico, perfecto. Es difícil ácido la palabra. Yoduro de hidrógeno. ¿O cómo? Yoduro de hidrógeno. Yoduro de hidrógeno, perfecto. Ahora sí, yoduro de hidrógeno y ácido yodídrico. A tener cuidado con las terminaciones porque nos pueden confundir muy mucho, ¿no es cierto? Así que, despacito. Y vamos con los óxidos ahora. Óxido de hidrógeno. ¿Cómo es? Con valencia 1, anhidrido hipoyodoso. Perfecto, anhidrido hipoyodoso. Con valencia 3. Anhidrido y yodoso. Bien. ¿Con 5? Valencia 5 sería anhidrido y iódico. Bien. ¿Y con 7? Anhidrido periódico. Periódico. Perfecto. Vamos con la atomicidad. De nuevo en el orden. 1. Anhidrido. Ah, no. ¿Atomicidad o stock? Numeral de stock. Anhidrido, no, perdón, sí. Óxido de yodo 1. Óxido. Anhidrido es solamente para la tradicional, sí, ¿cierto? Sí, además es óxido. Óxido de yodo 1. Óxido de yodo 3. Óxido de yodo 5 y óxido de yodo 7. Perfecto. Vamos con la atomicidad ahora. Monóxido de diyodo. De diyodo, perfecto. Sí. Trióxido. De diyodo. El perrito no está de acuerdo. Trióxido de diyodo, bien, está bien. No sabe química el perrito. Pentóxido de diyodo. Pentóxido, perfecto, de diyodo. ¿Y acá? Hepta sería decir. Heptóxido. Perfecto. ¿Cómo se llama el perrito? Robin. Robin. Sí. ¿Cuál de todos los Robin? Robin Hood. Robin de Batman y Robin. No, este es el que duerme la siesta siempre. Originales. Original. Riojano 100%. Edición santiagueña. Un híbrido. Bueno, la tarea que les va a quedar a ustedes para este tipo de ejercicio es hacer las ecuaciones de formación de cada uno de ellos. ¿Sí?
Y como podrán ver, a los ejercicios se los pueden inventar ustedes simplemente eligiendo algún elemento de la lista que yo les di y hacer los óxidos y los hidruros de cada uno de ellos con las distintas valencias, ya sea en fórmula, como hemos hecho acá, o en ecuación. Bueno, mañana ya van a tener, les reitero, mañana van a tener el archivo para la autoevaluación de óxidos que tienen que terminar, completar y enviar por el campus hasta las 23:59 del día domingo. ¿Sí? Tienen viernes, sábado y domingo para realizar la autoevaluación y enviarla. Por favor, no dejen para última hora, porque de la única manera que se aceptan las autoevaluaciones es cuando se envían por el sitio de tareas, no por otro lugar. No quiero ver en mi WhatsApp un archivo de autoevaluación ni en el foro ni en ningún otro lado más que en el sitio de tareas. ¿Por qué hacemos esto tan estricto? Porque nosotros necesitamos que ustedes aprendan a manejar la tecnología. ¿Sí? Todos los archivos que ustedes tienen que devolver van con una carátula. A la carátula la van a dejar y lo único que van a agregar es el nombre del alumno que envía el archivo. Y al archivo le tienen que poner el nombre. ¿Sí? Entonces, bajan el archivo a la computadora, le ponen el nombre de ustedes en la carátula, lo completan, es decir, resuelven los ejercicios, lo cierran al archivo terminado, le ponen el nombre de ustedes y lo suben al sitio de tareas. ¿Sí? ¿Está claro, no? Perfecto, profe. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta para hacer de óxidos, de hidruro, de lo que hemos estado viendo? ¿O todo va sobre ruedas? Todo va bien. Parece. Todo va bien, me parece. Bien. Bueno, espero que no estén ovaladas las ruedas. Y menos que sean cuadradas, ¿no? De todas maneras, ya saben que tienen el sitio del foro para preguntar. Y yo he estado observando, no han ingresado a ningún foro, ni siquiera a presentarse como alumno. ¿Sí? Yo me he presentado en ese foro y nadie más. No, parece que no existen alumnos en el curso, que no sé nada de ustedes, no sé absolutamente nada. ¿Quiénes son? Es que entre las tutorías y ustedes aprendemos bastante bien. ¿Cómo, Lucas? Entre las tutorías y ustedes aprendemos bastante bien. Bueno, pero si no hay preguntas en los foros para las preguntas, por lo menos participen en el foro de presentación. Díganme quiénes son, de dónde vienen, qué expectativas tienen, qué les gusta. ¿Sí? Para que nos vamos conociendo. Es interesante que no nos pongamos la tapa ojos para mirar solamente fórmulas o números y que nos dediquemos a otros aspectos de la vida que también son interesantes y que nos cultivan. La música, el arte plástico, la pintura, la escultura, ¿sí? ¿Qué les gusta? Folclore. ¿De qué club es, profe, verdad? ¿De qué equipo son? ¿Sí? ¿De qué equipo es, profe? ¿Quiénes son los pobrecitos de Racing que sufren, por ejemplo? Ahí se darán cuenta de qué equipo son yo. Ah, usted que lo dejó eliminado de la Copa a Diego Armando Maradona. ¿Cómo? ¿Usted que lo eliminó a River, profe, en la Copa Maradona? No sé si la hemos eliminado, pero ganado el partido, sí. Le mete un baile más o menos,
que venían perdiendo todos los partidos justo, nos ganaron nosotros. El más grande de América y del mundo. Todavía no nos pueden igualar. No. Cuando nos igualen, vamos a poder hablar, Lucas. Profe, tanto, Boca, yo de que me acuerdo, con 7 finales, no le puede pasar Independiente. ¿Como 7 qué? Como 7 finales, perdí todo y no lo puede alcanzar Independiente. ¿Ha visto? ¿Saben cuántas copas tiene Independiente? No, ni idea, pero no quiero hablar mucho porque si no. A ver, hablemos de la Libertadores. Mal en la materia. Chao, F. ¿Cuántas copas Libertadores tiene Independiente? 7, profe. 7. ¿Cuántas finales? ¿Cuántas finales ha jugado Independiente en las Libertadores? 7. Esto va a terminar mal. 7. Es el único equipo que gana toda la final. ¿En qué año fue, profe? ¿En qué año fue? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Profe. Bueno, escúchenme. Todas estas cosas sería interesante que las charlemos en el foro, porque forman parte del conocimiento de alumnos, de profesores, de la charla que podríamos tener en un recreo y no la podemos tener porque no estamos en la universidad. Pero tenemos los medios para conocer, ¿sí? Para hacernos bromas sobre el fútbol, para hacernos bromas sobre cualquier otra cosa que obviamente con el respeto debido lo podemos hacer, ¿no? A mí me encanta hacer bromas con el fútbol, por supuesto que sufro muchísimo porque últimamente no estamos bien, pero no importa, me las banco. Coméntenme qué les gusta, así nos conocemos. No solamente podemos hablar de química, podemos hablar de muchas otras cosas más. Y si alguien por ahí tiene la información de algún evento cultural que lo pasan por streaming, por YouTube, por lo que fuera en algún canal, lo comparte y al que le gusta lo puede ver, ¿sí? Es decir, hablemos de otras cosas más que no sean de química o de ingeniería solamente. ¿Eh? Chicos, ha sido un gusto muy grande estar de nuevo con ustedes. El martes que viene ya vamos a ir cerrando esta primera parte para que veamos el tema de la evaluación que vamos a hacer, una evaluación simulacro, digamos, pero las preguntas son en serio. Pero para que vean cómo van a rendir el examen al final del curso, ¿eh? Para que se vayan preparando. ¿Sí? Sí, profe. Y no se olviden que si tienen preguntas. ¿Qué basura? Lo hacen. Muy bien. Los dejo que vayan a descansar, a cenar y a descansar, para que mañana se levanten tempranito a estudiar. Profe, gracias por todo. Sí, profe, muchísimas gracias, chicos. Que anden bien. Nos vemos, profe. Nos vemos, profe. Te veo el fin de semana.